vamos a hacer un monográfico sobre las orejas de elefante, las alocasias, estas plantas que tienen estas hojas tan exuberantes. Vamos a empezar por las que las podemos cultivar en exterior, que aguantarían heladas no muy severas. Por un lado está la de menor envergadura, que es una alocasia que tiene el tallo rosa. Ya veis, como siempre, la hoja característica grande y en este caso, si os fijáis, el tallo tiene un toque rosita. La alocasia de tallo verde es la que hace las hojas más grandes. Ya veis qué pedazo de hojas verdes tan espectaculares llega a producir esta alocasia. Como os decía, el tallo es verde y la envergadura es abismal. Eso sí, todas las alocasias necesitan mucha humedad porque toda esta hoja transpira cantidad de agua. Por tanto, la tierra siempre tiene que estar perpetuamente húmeda. Y la tercera alocasia es la de tallo rojo. Si os fijáis, esta alcanza mayor altura, las hojas son un poquito más triangulares y la característica es que el tallo es completamente, bueno, yo le digo rojo, pero casi tiende al negro, como un granate oscuro. Para reproducir estas plantas que tienen estas hojas tan exuberantes, y de ahí su nombre común, orejas de elefante, la forma de reproducirlas es bien sencilla. Por ejemplo, la de tallos oscuros, la que son casi negros, crea unos tallos que van reptando por la superficie del terreno y una vez que tocan suelo, acodan. Aquí veríamos un plantel donde vemos las hojas incipientes y también las raíces incipientes. Esto, al tocar tierra, las raíces se activan y de aquí sacamos una nueva planta. Esta, por ejemplo, ya enraizado. Le damos con la azada para sacar las raíces y cortamos el tallo con la tijera y aquí tenemos una nueva planta de oreja de elefante. Si bien la alocasia de tallos oscuros se expande bastante, la de tallos verdes, la de hojas más grandes, la expansión es mucho más corta. Los tallos salen siempre pegados a la madre. En este caso vemos como aquí hay un nuevo plantel pegadito a la madre y lo vamos a sacar dándole con la azada para intentar sacar todas las raíces y cortando la conexión con la madre. De esta forma. Las orejas de elefante florecen, pero la flor realmente es bastante insignificante, no es nada vistosa. Es esta que vemos aquí. Tiene la forma de una cala. Ya veis, esta es la flor. Pero un detalle de esta flor tan insignificante es que durante un momento en todo el proceso de la floración produce un aroma, una fragancia realmente espectacular. Un día que estaba yo caminando por el jardín, estaba cortando el césped, de repente olía que parecía que había una señora escondida detrás de algún arbusto, del olor a colonia como tan intenso que había en el jardín. Yo no sabía que la flor de la alocasia olía, no había nada más en flor, había una alocasia al lado. Me acerqué y efectivamente esta flor tan insignificante desprendía una fragancia embriagadora, pero durante un periodo de tiempo cortito. Aquí tenemos los dos brotes de hoja de elefante que hemos cogido previamente del jardín. Ya veis, cada uno de ellos ya tiene sus raíces ya desarrolladas. Es bien sencillo. Con un poquito de sustrato en un recipiente, los plantamos y ya veréis cómo en cuestión de poco tiempo estas hojas que ahora quedan lacias, cuando las reguemos copiosamente, que la tierra esté bien empapada, empezarán a ponerse turgentes. Para eso necesitan hidratarse y para eso no les tiene que faltar nada de agua. Una vez que se pongan turgentes, las raíces empezarán a activarse rápidamente y en menos tiempo de lo que os pensáis va a ocurrir lo siguiente. Que aunque no hayan empezado a salir nuevas hojas, el sistema radicular, fijaros, estará absolutamente desarrollado. Y aquí ya tenemos una nueva planta de oreja de elefante. Yo creo que ni Dumbo tenía unas orejas tan grandes como las hojas de esta alocasia. Esta en concreto es una variedad que no aguanta las heladas. En toda la costa mediterránea se cultiva normalmente en los patios y en los balcones donde no incide el sol, en zonas sombrías y siempre con agua en el platito, eso sí. Pero en exterior si hiela se muere. Si se cultiva en interior llega a hacer
estas pedazos de hojas que realmente son impresionantes. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si quieres ver más, suscríbete al canal y no te olvides de darle a la campanita y compartirlo.